Ciudad de México, El Universal. Guión: el presidente nacional del Partido Acción Nacional, PAN, Marcelo Torres, señaló a El Universal que no habrá sanción contra el senador Ismael García Cabeza de Vaca por haber sostenido una conversación privada en un chat sexual y en donde hace alusión a una joven. Afirmó que si bien el partido no comparte y condena la misoginia, no hay materia que sancionar, aun cuando el Reglamento de Acción Nacional solicita a sus militantes tener un modelo de vida ejemplar. No habrá sanción, de ninguna manera. Se trataba de una conversación privada. No hay materia para una sanción. Sin embargo, reiteró la condena a cualquier forma de misoginia. No compartimos ese tipo de expresiones, y reconocemos que el senador dio la cara y se disculpó, externó. Torres Cofiño indicó que tiene claro que el senador ofreció una disculpa después de que se dieran a conocer los hechos, y que en el PAN respetan a la mujer e impulsan un trato digno para ella. No tengo comentario alguno sobre una conversación privada. Tengo entendido que ya emitió una disculpa, y me parece positivo que un ser humano reconozca un error, como ha sido el caso. Por supuesto que en el PAN respetamos al máximo a la mujer e impulsamos un trato digno a todos los seres humanos, refirió.